Hola, mi nombre es Carmen Banacloche-Palao y voy a ser vuestra profesora de Derecho Financiero y Tributario durante este curso. Esta asignatura, aparte de su contenido teórico, compuesto por el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, tiene una gran proyección práctica. A lo largo del curso iremos corrigiendo pequeños casos prácticos que aparecen en contenidos en el aula virtual sobre aspectos parciales del IRPF con el objetivo de que al final del curso seáis capaces de hacer correctamente una declaración completa del IRPF. En la guía docente, colgada también en contenidos del aula virtual, tenéis las pautas de la asignatura con algunas modificaciones de las que ya os he hablado en la presentación del curso y que son las siguientes. En cuanto al examen, este será presencial y constará de dos partes que se harán el mismo día de forma sucesiva. La primera será teórica, tipo test, respuestas A, B, C, D con una sola respuesta válida y sin que las incorrectas resten puntos. Será sobre el contenido del programa, lecciones primera a octava, y valdrá el 50% de la nota final. La segunda parte será de carácter práctico y consistirá en casos sencillos sobre el IRPF. Valdrá el restante 40% de la nota final. Para efectuar la media entre ambas partes, el alumno tiene que haber obtenido al menos un 5 en la prueba teórica. En cuanto al trabajo, se valora en un 10% de la calificación final. Tiene que ser un trabajo individual de 15 folios sobre un tema a elegir del impuesto sobre sociedades. Lo tendréis que entregar antes de la fecha de finalización de las clases de segundo cuatrimestre. En cuanto a las tutorías, iré respondiendo diariamente, salvo los fines de semana, a vuestros correos acerca de las dudas que os surjan en relación con la asignatura. En cuanto al material necesario para preparar la asignatura, la herramienta fundamental es el manual elaborado por el área de conocimiento de derecho financiero y tributario de nuestra facultad. Se llama Introducción al sistema tributario español. Está dirigido por los profesores Cazorla Prieto y Chico de la Cámara y ha sido publicado por la editorial Aranzadi. Es importante que trabajéis con la última versión, que es la séptima edición publicada en septiembre de 2019, ya que no solo es la única que está actualizada, sino que además está enriquecida con casos prácticos resueltos, preguntas tipo test, cuestiones para debate, etc. Además del manual, yo iré colgando casos prácticos resueltos en contenidos para que podáis ir practicando. También colgaré noticias, enlaces, legislación, jurisprudencia o doctrina administrativa que os pueda servir para comprender mejor nuestra asignatura y completar vuestros conocimientos. Espero que disfrutéis mucho del derecho tributario y que los conocimientos que aprendáis os sirvan en vuestro quehacer cotidiano. Un cordial saludo y quedo a vuestra disposición en el aula virtual.